Comenzamos la información deportiva en el noticiero 90 minutos hablándoles de la espléndida actuación de los colombianos hoy en la etapa 16 del Giro de Italia. La camiseta rosada cambió de dueño, pero no de país. Nairo Quintana hoy está en lo más alto de la clasificación general. En la etapa reina de la alta montaña del Giro de Italia, Nairo Quintana se consagró como el mejor de la prueba. Su gran carrera comenzó en el último ascenso, donde cazó al fugitivo Darío Cataldo y empezó a tomarle gran diferencia a su compatriota Rigoberto Urán. Junto al canadiense Gesquedal y al francés Roland, Nairo comandó la dura etapa. A 7 kilómetros de la llegada midió la fuerza de sus rivales con su primera escapada. Como una moto para arriba, atención Colombia. Posteriormente repitió el examen a 5 kilómetros. El sector maduro y se para Nairo y empieza a bailar, qué lindo. El golpe definitivo lo dio Nairo Quintana a 1000 metros de la meta. Con la carretera cuesta arriba despegó para consolidar su conquista, cruzando en solitario la raya de sentencia como ganador de la etapa 16 del Giro, con 4 horas 42 minutos y 35 segundos. Nairo Quintana le sacó más de 4 minutos de diferencia a Rigoberto Urán y le arrebató la camiseta rosada del líder del Giro de Italia. En la general, Urán pasó al segundo lugar a 1 minuto y 41 segundos y Cadel Evans está a 3.21. Mañana la etapa 17 será entre Sarnonico y Vittorio Veneto sobre 208 kilómetros. Triunfo histórico para el ciclismo colombiano que ahora tiene el 1 y 2 en el Giro de Italia.